Linuxeros, locos, me voy a armar tremenda máquina y lo quiero compartir con ustedes, así que les voy a mostrar las cosas que compré, todo por separado. Así que bueno, acá pueden ver, ok, acá tengo la caja con el gabinete, que bueno, ya la abrí, está acá. Y bueno, la verdad es que está bastante bueno por lo que vi, aparte en las fotos y todo. Y acá, bueno, hay unas cajitas que acá yo creo que está el procesador, todavía no la abrí. Acá creo que están las memorias y acá en este paquete está la madre. Acá estoy seguro que está la madre. Así que bueno, locos, manos a la obra. Y bien, Linuxeros, eso fue lo que compramos. Ahora, si lo miramos más con detalle, acá tenemos un Ryzen 7 3700X. Todo lo que compré es 100% nuevo, pero me van a preguntar de repente, ¿por qué no viene con la caja y con el cooler? Bueno, básicamente es mucho más barato así. Aparte, yo sí o sí le iba a cambiar el cooler original de AMD por otro un poco mejor. Acá, bueno, tenemos las memorias que después las vamos a abrir y esa es la mother, que es la Gigabyte B450. Y acá dice que, bueno, ya viene preparada para los Ryzen 3000. Yo sé que de repente hay otras mothers con otros chipsets mejores, como por ejemplo la B550, que ya viene preparada para PCI Express 4.0 y otras cosas más. Además, que ya soporta todos los Ryzen que ni siquiera salieron. Esta no, esta supuestamente va hasta la serie 3000 y de repente se pueden instalar algunos Ryzen un poco más nuevos a través de alguna actualización de la BIOS. Y bueno, y ahí no tiene nada que ver, pero 3 años de garantía. Y acá, bueno, como pueden ver, bueno, justo acá está la luz. Bueno, ahí pueden ver, vidrio templado, tutti, está buenísimo, la verdad. Y acá arriba, que bueno, no se puede apreciar mucho, tiene una rejilla antipolvo, que bueno, esto es magnético. Si yo hago así, se saca. Y ahí, bueno, pueden ver, ¿no? Entrada y salida de audio, USB 2, 2.0 y 1, 3.0. Y acá adelante también tiene tres coolers que, bueno, después lo vamos a ver. Bueno, ahí se ve un poco. Y bueno, muchachos, ¿se acuerdan acá de la viejita? Bueno, la voy a tener que destripar toda. Hay varias cosas que preciso.
Bien, este cooler de acá es de los universales, así que debería funcionar. En la caja no dice que sea para AM4, pero bueno, yo creo que en ese soporte de ahí encaja bien. Así que ojalá que sirva. Y enganchó, gente, vamos arriba. Ya está conectado, está bien firme. Y ahora vamos a poner la placa de video, que ya le quité estas piecitas, que tiene dos. Y la placa de video también la limpié lo más que pude, que tenía un poco de polvo, así que vamos a colocarla. Y ya estaría todo pronto. Excelente, ya la fijé bien con el tornillito y ya estaría. Enchufamos. Linuxeros, ya puse la máquina acá en la mesa, ahí pueden ver, ok. Y bueno, vamos a prenderla a ver qué onda. ¡Uoba! ¡Vamos los pibes! Impresionante. Bueno, pueden ver Artix. Y bueno, locos, acá tenemos mi maquinita. Ahí pueden ver Ryzen 7 3700X y 16 GB de RAM. Bueno, les quiero comentar que todo esto era lo que ya tenía en el SSD, que bueno, arrancó de primera, pero quiero formatear todo e instalarle otra distribución. ¿Cuál distribución? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video.